around and around in circles. Just going around and around in circles. Puerto de la Cruz está situado al norte de la isla de Tenerife, en el Valle de la Orotava. Es uno de los centros turísticos más importantes de la isla, por eso cuenta con una gran cantidad de hoteles y apartamentos. En Puerto de la Cruz podemos disfrutar de gran variedad de actividades, desde tomar el sol en una de sus preciosas playas de arena volcánica, a disfrutar de un agradable paseo por su avenida marítima, la cual está llena de terrazas para descansar o comer. Además, podrás ver y disfrutar de algunos lugares históricos que esta zona nos ofrece, como por ejemplo el viejo muelle o la Casa de la Aduana. Estamos ahora mismo, amigos, como les comenté hace un par de minutos, en el Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife, y vamos a hablar con Nicolás Barroso, que eres historiador portuense y, por supuesto, hijo de la ciudad turística. Nicolás, gracias por acompañarnos, y la verdad que estamos ahora mismo en un entorno espectacular, con mucha historia, ¿no es así? Sí, además, muchísimas gracias a ustedes por acordarse, pero en principio sí, la verdad que además es un sitio muy interesante y que es necesario que se le dé el valor que tiene, porque el conjunto del Tahoro es un modelo de implantación turística del siglo XIX, es algo que hasta donde yo creo que conozco existe únicamente en el Puerto de la Cruz. Demuestra también la solera y la historia que tiene el turismo en el Puerto de la Cruz, que no es un invento de hace unos años, un destino turístico del otro día, es un destino con mucha solera y mucha historia. Y es un modelo de implantación turística que tiene como característica el que los británicos, que fueron nuestros principales clientes en aquel entonces, trataban de reconstruir espacios en los que tuvieran todos los servicios y recursos de los que habitualmente disponían en Inglaterra, de tal modo que se proveían de hoteles, de villas que rodean toda esta zona, villas magníficas para las personas que querían veranear o pasar sus vacaciones con su familia y sus criados y todo su servicio doméstico. También tenían la iglesia, su biblioteca, su club, o sea que no es solamente el servicio alojativo lo que se planteaba en aquel entonces, sino que el Tahoro es un conjunto de servicios y de recursos destinados a atender las necesidades de un turismo británico de enorme categoría, de gran calidad. En aquel momento solamente podían viajar y hacer turismo personas con muchas posibilidades económicas. Ajá. Y entonces sí, es un lugar especial y que se debería de mimar y enseñar, porque reúne unas condiciones excepcionales. La iglesia anglicana, que también tiene muchísima historia, es una iglesia que se encuentra aquí, como tú bien has dicho, Nicolás, en el centro del Parque Tahoro, dentro de este complejo turístico de aquella época, y que todavía hoy en día funciona, ¿no? Sí, por supuesto. Es que todavía pervive una comunidad británica, no solo en el Puerto de la Cruz, sino en el conjunto del valle, que tiene una intensa vida espiritual y social en su entorno. De hecho, ahora acabamos de ver cómo debe de haber algún tipo de celebración o algo, porque hay un número considerable de vehículos. Seguramente estarán haciendo algo relacionado con la celebración de algo de la Navidad o de algún tipo de cuestión, y además y que participa directamente en la vida de la comunidad del Puerto de la Cruz, es decir, ellos ayudan en muchas ocasiones, hacen festivales, hacen actividades para apoyar iniciativas de un interés social importante en el Puerto de la Cruz.
Además, la presencia británica en el puerto de la Cruz no es del otro día, es decir, no está vinculada al turismo de fecha reciente. La presencia británica en el puerto de la Cruz y de extranjeros en el puerto de la Cruz data del siglo XVII. Del siglo XVII ya prácticamente la comunidad británica era tan importante que el cementerio no católico más importante, más antiguo, perdón, de toda España, se construyó aquí. Es que estamos en el puerto, ¿no? En el Peñón. Exacto, al lado de la Policía Nacional. Ese es el cementerio más antiguo, por supuesto no católico, que había, que hay en España, precisamente se construyó por la importancia social y económica que tenía la comunidad británica y, bueno, extranjera en general, pero británica en particular, en el puerto de la Cruz a lo largo de toda su historia, y en el siglo XVII ya era tan sensible y tan importante que, en contra del criterio de la Inquisición y del criterio de muchas fuerzas sociales que se opusieron, se construyó ese cementerio. Y también un dato importante, que aquí en el puerto, en la zona en la que estamos, en el Parque Taboro, se encuentra la famosa Casa Amarilla, que también tiene una historia, hoy en día está en ruinas, pero tiene una historia también que es muy larga, ¿no? muy importante. Sí, la Casa Amarilla, la Casa del Robado, era una casa preciosa, es una de esas magníficas villas que se construyeron también en la misma fecha, donde han residido personas importantes, y que ha sido una referencia para el puerto de la Cruz. Lo que sucede es que, tristemente, además tiene unos jardines, tan importante era el edificio, que era espléndido, como los jardines, creo, si no recuerdo mal, son unos 4.000 metros cuadrados de residencia, en la que los jardines eran espléndidos, pero ahora tristemente se ha quemado, y bueno, a ver qué destino se le da. Esperemos que un destino acorde con la historia que tiene el edificio. Uh-huh. Y en este paquete de oro, pues la gente, como pueden ver ustedes, de rato a rato pasan por detrás de la cámara o ante la cámara, pasa gente haciendo deportes, haciendo footing, viene muchísima gente, tanto residente en el puerto como no, a hacer ejercicio aquí en el Taboro, porque está el camino de las Sortijas, etcétera, ¿no? Claro, es que digamos, este emplazamiento turístico se diseñó con una enorme, con un conjunto de servicios y prestaciones típicos de la época. Entonces tiene unos jardines muy importantes, unos jardines ingleses enormemente interesantes, que ahora, bueno, después de que dejó de funcionar el hotel, ya, y además a partir de 1995, el Cabildo le cedió el uso, porque el Cabildo viene a ser el último propietario del hotel, y entonces le ha cedido el uso al ayuntamiento, y se han hecho unas obras magníficas, y ahora es un centro de ocio, de deporte, para la comunidad del puerto de la Cruz. Pero antiguamente, en el siglo XIX, cuando estaba en pleno auge el turismo en el Taboro y el turismo británico venía, entonces se hacían actividades como, por ejemplo, las carreras de sortijas. Hay muchísimas fotos que recogen las actividades lúdicas que se hacían en estos jardines por parte de los visitantes. La verdad que, amigos, la parte del puerto, la parte alta, que es esta, por ejemplo, el Taboro, porque también está la zona de La Paz, pero en donde estamos ahora mismo, el Parque Taboro, es una de las partes más históricas de la ciudad, que recogen lo que es, como ha dicho Nicolás, el nacimiento del turismo en Canarias. No se vayan, porque seguimos aquí, seguimos visitando Puerto de la Cruz, dentro, lógicamente, de Conocer Canarias. Hasta ahora. La ciudad dispone de una variada red de comercio, donde se pueden encontrar todo tipo de productos, convirtiéndolo así en un lugar ideal para las compras, tanto de sus habitantes como de los foráneos. Seguimos, queridos amigos, aquí en Puerto de la Cruz, ciudad turística por excelencia, y salta a la vista en este caso porque tenemos aquí a Charlotte, una joven que lleva ya unos cuantos añitos en la calle Quintana del Puerto, hacia la Plaza del Charco, pues haciendo de Charlotte. Este es el arte, William, el arte en la calle, ¿no? El arte urbano, parte del arte urbano, es una de las estatuas vivientes que lleva aquí pues ya muchísimo tiempo, y que hace una gran labor, sin duda alguna. La verdad que con la pinta que tiene Charlotte, ella no habla español, solamente es inglés, ¿no? Solo es inglés, sí. Ajá. Hello, how are you? Fine, thank you. Sí. Today not very happy. ¿Por qué no? Why not? Because there's many people and he not understand what I am. He not understand the culture.
Yes. Ella dice que hay, la gente que está pasando, por lo que yo entendí, que la gente como que no entiende mucho su cultura. ¿Eh? Efectivamente, y sí. Y que no deja muchas perras. Yo creo que no está dejando perras. Omar. Eso, sí, yo creo que está dejando. Problema, no money, no money today. It's not important for money, it's important for young people. Have to see what is the culture, cinema and art, everything. En fin. And the history and geography, yes. En fin. Y saben ustedes, amigos, que William Lucas es el concejal de comercio, no de cine. No de cine, el concejal de cine sería ella, Charlotte. Y vamos a hablar con él de lo que es el movimiento, digamos, económico, el movimiento comercial aquí en el puerto. La verdad que el puerto siempre ha sido, William, digamos que en el punto del norte de Tenerife, de los más importantes, a punto de encuentro y también de digamos, de bandera económica en el norte, ¿no? Sí, sin duda alguna, el puerto de la Cruz ha sido históricamente, y lo es en estos momentos todavía, el motor económico de todo el norte de la isla. Y sigue siendo además un lugar único, con unos rincones preciosos, con unos paseos inolvidables. De ahí que tenemos esa afluencia todos los fines de semana especialmente, donde viene gente de todo el norte de la isla e incluso de la capital, simplemente a pasear y a conocer estos rincones, porque son únicos, ¿no? Yo creo que esa es la gran base del puerto de la Cruz, ¿no? Estamos hablando de un centro turístico, que quiero decir que además que fue el primero de España. Muchas veces se dice que fue el primero de Canarias, no, fue el primero de España. De hecho, cuando empezó, vamos a decir, el turismo moderno, por llamarlo o calificarlo de alguna forma, fue en el año 57, y justo un año después, o casi dos años después, es cuando empieza Benidorm. O sea que ya el puerto de la Cruz, tenemos ilustres visitantes ya desde el siglo XIX, el siglo XX, que ya venían por aquí, pero como centro turístico moderno fue el primero de toda España. Y además tiene una cuestión única, que el turismo se ha desarrollado dentro de un pueblo. Eso es lo que hace que el puerto de la Cruz, pues, tenga esos rincones, esas plazas, esos paseos y esa idiosincrasia única que no se encuentra en ningún otro centro turístico, que han sido realmente hechos de forma artificial, por decirlo de una manera. No es desmerecer de otros centros turísticos, pero sí tenemos ese baluarte único que hay, ¿no? Y eso nos hace grandes. Eso hace que además el 60%, especialmente en la temporada de invierno, el 60% del turismo que viene al puerto de la Cruz es repetitivo. Uh-huh. Es una cuestión que no ocurre en otros centros turísticos y que sí hay una repetición, sin duda alguna, pero no con los índices que tiene el puerto de la Cruz. Y la verdad que es importante ese dato, tener en cuenta importante, porque efectivamente así ya da crédito de la importancia, el peso, la historia y la calidad y el prestigio de la ciudad turística. Y también un atractivo, como decíamos al principio, estos personajes que también adornan, en este caso, la calle Quintana, sí. La calle que, digamos, que enlaza casi desde San Telmo, ¿eh? Casi no, desde San Telmo. Desde San Telmo realmente va a pasar el charco. Yo diría que es la arteria, o si no es la arteria principal, comercial del puerto de la Cruz. La Plaza del Charco, vamos a decir, es el centro en cuanto a comercio se refiere, la calle Quintana y San Telmo, y sin duda la avenida Colón, ¿no? Vamos a decir que son las partes más potentes en cuanto a la actividad comercial del puerto de la Cruz. Y William, ahora mismo la gente que nos está viendo, digamos que una recomendación, más que recomendación, sí, indicarles, aconsejarles, también invitarles, mejor dicho, a que vengan, inviertan en el puerto, abran establecimientos, se involucren directamente en la vida comercial del puerto, ¿no? Sí, efectivamente. Vamos a ver, yo creo que no se le escapa a nadie que se están pasando por momentos muy complejos, muy complicados, a todos los niveles. Y obviamente, como no puede ser menos, pues al puerto le afecta de igual manera, ¿no? Yo creo que aquí lo importante en cuanto a una de las cuestiones que hay que cambiar, que ya ha ocurrido, por ejemplo, en La Laguna, o que ha ocurrido en La Orotava, y en otros centros comerciales donde ha habido un cambio importante, una regeneración, una unidad comercial, cosa que no ha ocurrido en el puerto. ¿Por qué? Porque el puerto hasta ahora ha tenido un turista residente, turista que tenemos los hoteles aquí. Entonces, la actividad comercial en general del puerto de la Cruz, yo siempre lo resumo en una frase, ha estado acostumbrada a despachar, no a vender. Obviamente todos sabemos la crisis que hay, cómo ha bajado el turismo, y la cosa, esto obviamente obliga a que los comercios, tiene que haber comercios para el turismo, por supuesto, pero no podemos tener que el 90% de los comercios en el puerto de la Cruz estén dedicados exclusivamente al turismo. Tenemos que crear una oferta para los propios canarios, para los propios tinerfeños, que vienen a visitar al puerto de una manera contundente.
Y yo tengo muchos amigos y conocidos en la Laguna, en Santa Cruz, y todos me dicen lo mismo, ¿no? Me dicen, a mí me encanta ir al Puerto de la Cruz a pasear un sábado, un domingo, pero chicos, las tiendas, pues realmente claro. no veo una tienda realmente que me ofrezca género o producto para claro. mí. Estamos encontrando que cada 50 metros o cada 25 metros, a lo mejor es un poco de exageración, pues lo único que se venden son postales, son manteles y son maletas. No, hay que cambiar el chip y hay que cambiarlo decisivamente, ¿no? Y de hecho estamos viendo que muchos comercios pues sí están cerrando debido a la crisis, debido a las dificultades que se están pasando, pero al mismo tiempo se están abriendo comercios nuevos, porque ahí afuera hay muchísimas subvenciones, tanto del gobierno de Canarias como del Cabildo, el propio ayuntamiento, el área de comercio, ayuda e informa en ese sentido a través de la Cámara de Comercio para que nuevos empresarios que quieran acogerse a esas subvenciones están ahí. Yeah. Y estamos viendo al mismo tiempo pues, tiendas y comercios abriéndose ya con un enfoque más hacia nuestra propia gente. Repito, es una cuestión de cambiar la mentalidad. Tenemos que dejar de despachar y empezar a vender. Y para eso hay que cambiar género, hay que actualizarse, hay que modernizarse y hay que adaptarse. Y esto yo creo que es todavía un asunto pendiente en el Puerto de la Cruz. Lo hemos visto en la Laguna, lo hemos visto en la Orotava, donde se han iniciado pues, los centros comerciales abiertos, donde debido a que no hay ese turismo residente ahí, pues ahí se han visto obligados hace ya tiempo de cambiar el chip. Aquí en el Puerto de la Cruz todavía es necesario hacerlo y estamos en ese proceso. Ya hemos iniciado para introducirnos en las zonas comerciales abiertas, que era algo muy pendiente en el Puerto de la Cruz, y poco a poco vamos encaminándonos hacia ese punto, ¿no? Iba a poner un ejemplo, pero no sé si el ejemplo cabrá o no cabrá. La isla de Capri, por ejemplo, la isla de Capri, digamos que la capital en sí es muy pequeñita, es mucho más pequeña del puerto, o sea, es pequeñísima. Sí. Pero en el recorrido que haces, desde que bajas del barco hasta que bajas a la parte alta, que te suben en una guaguita y después bajas en un teleférico, sí. Ahí lo que hay son tiendas, no de lujo, de súper lujo. De súper lujo. A mí me encantaría ver, y yo estoy convencido de que sería otra cosa, ¿no? A mí me encantaría ver pues tiendas de Hugo Boss, me encantaría ver tiendas de Armani, y además creo que serían, pues tendrían mucho éxito. ¿Por qué? Porque ahora mismo, si nos fijamos realmente, el que tiene una capacidad de compra, estamos hablando de la clase media alta, es la que tiene una capacidad de compra ahora mismo, ¿no? Y ese tipo de perfil, pues busca pues productos de alta calidad. Yeah. Aquellos, vamos a decir, tiendas o comercios que se dediquen a comercializar producto o género que se adapta más a una clase media-baja, va a tener más dificultades por la crisis que hay, porque obviamente si tienes menos recursos económicos, pues te dedicas a gastarlo en aquellas cuestiones que son realmente únicamente necesarias. O sea, si no necesitas las cosas, pues no gastas porque no tienes. Mientras que aquella, vamos a decir, sector social de clase media, media alta, sí tiene todavía una capacidad de compra, porque obviamente sus recursos son otros, y por lo tanto sigue gastando. Por ahí yo creo que debemos de encaminarnos en el Puerto de la Cruz. Yo creo que aquellas, y yo hablo con algunos comercios, hay pocos, pero algunos comercios o tiendas aquí en el puerto que se dedican a vender pues, género, ropa, especialmente de marca, pues no les va tan mal. Tú les preguntas, oye, ¿cómo te va? ¿Cómo está la situación? Y dice, oye, pues dentro de la crisis, que lógicamente sí me ha bajado, pues no me va tan mal. Yeah. Tú les preguntas a aquellas tiendas, a aquellos comercios que se dedican a vender productos, vamos a decir, enfocados más hacia una clase media baja, un perfil más bajo, y te dicen que lo están pasando canutas. Yeah. Yo creo que ahí está el ejemplo, ¿no? Y la prueba. Efectivamente. Ya lo saben, queridos amigos, cuando vengan al puerto, aparte de recorrer esta bonita ciudad turística, vengan por aquí, por la zona de la calle Quintana, hasta la Plaza del Charco, que encontrarán tiendas muy bonitas. Si tienen alguna duda, llaman a Muñoz Lucas, que es concejal de comercio, y viene con Superman, ¡zoom! Lo que sí me gustaría, antes de pedir esta entrevista, es dar las gracias a Charlotte. Claro, Charlotte, muchas gracias. Pero te quiero, pero... Thank you very much. I'm very happy because the Cámara de Comercio for tourists organized many, many fiesta, and he appreciate what I do. Yes, and he understand. And I say thank you very much for everything. And pero no te voy a decir. Pero muévelo. Okay, mueve el bastón. Haz como Charlotte, pero no me dejes el bastonazo a mí. A ver, no. Muévelo tú, tal. Venga. Qué comida. En fin. Amigos, seguimos en el puerto. No se vayan porque nos queda aplausos y todo. Nos queda un rato todavía. Hasta ahora. La tradición del turismo en Puerto de la Cruz
es tan dilatada que han llegado a decir que esta ciudad siempre ha sido turística. Mucho antes de que se inventase lo que conocemos por turismo, y antes también de que las Islas Canarias fueran conquistadas, los guanches se trasladaban en invierno a la costa del Valle de la Orotava en busca de una climatología más agradable. Puerto de la Cruz, el puerto, como se le conoce popularmente, fue declarada de interés turístico en 1955. En Puerto de la Cruz conviven en armonía la arquitectura isleña y la modernidad de una planta hotelera de primer orden. Al igual que la amplitud y el exquisito diseño de sus parques y el entrañable calor de los rincones más típicos y pintorescos del pequeño pueblo marinero. En la actualidad, cerca de 1 millón de visitantes utilizan cada año las 30.000 camas turísticas de las que dispone. El centro neurálgico y el corazón del puerto de la Cruz gira en torno a la Plaza del Charco, donde mejor se palpa el alma cosmopolita y bulliciosa de esta ciudad. Existía desde la antigüedad como espacio abierto y de reuniones, pero la función de plaza propiamente dicha no la cumplió hasta el siglo XVIII. La plaza está presidida por una pila central con una ñamera desde hace más de un siglo, un símbolo querido en la ciudad. Otros elementos característicos de este recinto son el pavimento central de tierra o picón y el paseo perimetral, así como el bar, uno de los más populares de la ciudad, los kioscos de periódicos y golosinas y, como no, el parque infantil. Estamos en este momento en el corazón latiente de la ciudad turística, en la Plaza del Charco, que el nombre original lo va a decir ahora mismo Nicolás, porque él es historiador y lógicamente sabe más que nosotros del puerto, pero un rato largo. Nicolás, me comentabas antes fuera de cámara que el nombre de la plaza es Plaza del Charco de los Camarones. En efecto. O sea, que al final lo dije yo el nombre, sí, me dije tú. Sí, bueno. No, sí, el... la razón por la que, incluso por la que quedó este espacio abierto y expedito y no se construyó, fue precisamente porque aquí había un charco donde se pescaban camarones. De hecho, la concesión para pescar camarones la tenían los monjes dominicos, quienes se la subarrendaban a otras personas que tenían derecho a aprovechamiento mediante el pago de un canon. Yeah. Además, también quedó abierto porque uno de los grandes sueños desde el puerto de la Cruz, desde 1610, que pasó por aquí un ingeniero de la corona llamado Jerónimo Mines, era abrir todo este espacio, todo lo que es la Plaza del Charco, abrirlo y ahondarlo a través de utilizar la roca, la piedra que se sacaba de aquí para la construcción de casas, y al abrirlo, pues dejar esto como ensenada artificial, como puerto artificial, ajá, para abrigo de las embarcaciones. Entonces, hasta el siglo XVIII, ese proyecto siguió vivo, pero nunca se concretó, y finalmente se encontraron con un enorme espacio abierto en el centro del pueblo,
que ya no tenía, que ya no había ese proyecto, cuando ya no tenía un proyecto de muelle. Y entonces en el siglo XIX se levantó y se hizo plaza. En 1837 se hizo algo no exactamente igual, pero aproximadamente como lo vemos ahora, se levantó y se convirtió en el centro de la vida del puerto de la Cruz. De todas formas, ya desde el siglo XVIII lo era. Ya. Y yo recuerdo a mí cuando el puerto, por ejemplo, los coches rodaban alrededor de la plaza, ¿no? O sea, que eran las calles viales. Sí. Eso es una medida del Plan General de Ordenación Urbana del año 1974. Ya incorporó este gran avance para la vida urbana, que ha sido la incorporación de las calles peatonales. Incluso la Plaza del Charco fue una de las primeras en incorporarse, junto con la calle Quintana, prácticamente a finales de los años 70. Tú lo recuerdas porque tú eres un ranillero que lo viste, pero bueno, pero prácticamente a finales de los años 70 ya se comenzaron a peatonalizar calles, y de las primeras fue la calle Blanco, que es el costado este de la Plaza del Charco, la calle Quintana y algunas otras, y el costado sur y norte de la Plaza del Charco. Fíjate que yo de la que no me acuerdo es la calle Quintana, en lo que es el Canal de Suez. Yo me acuerdo de verlo siempre con las escaleras, tal y como está ahora mismo, ¿no? Hombre, allá, hoy en día está más renovado, digamos así. No, pero se circulaba en el tramo calle Blanco, calle San Juan. Nunca ha habido tráfico porque se hizo el Canal de Suez, como tú dices. Pero en la calle Quintana, ya para arriba, de la Plaza San Francisco hacia arriba, sí circulaba vehículo. Circulaba, ¿no? O sea que ha llovido. Sí, ha llovido. Sí, ha llovido. Y la Plaza del Charco sigue exactamente igual. La gente viene por aquí a pasear, disfrutar de la naturaleza y también de la ñamera. Pero la ñamera, la pobre, está media castigada. Yo creo que el viento le hizo daño. Pero sí, la Plaza del Charco sigue estando viva. Es el centro neurálgico del puerto de la Cruz en todos los sentidos. Y yo creo que eso no cambia. Hombre, a lo mejor en otros momentos tuvo una vida más intensa, porque también había más juventud, porque realmente la población va envejeciendo y se notaba un mayor dinamismo, pero yo creo que la vida social y política e incluso sí, la vida del puerto de la Cruz pasa por la Plaza del Charco. Sí, ¿no? Siempre. Sí, siempre. Y sigue pasando. El problema tal vez sería que tal vez la falta de se ha ido la población del puerto de la Cruz autóctona, la población nuestra, ha dejado de ha comenzado a vivir, el puerto ha crecido demasiado y ahora ya no todo el mundo vive, poca gente en torno a lo que es la Plaza del Charco. La mayor parte de la gente vive fuera y en los barrios del extrarradio, y entonces ha perdido parte de esa inmediatez, pero todos los puertuenses nos vemos en la Plaza del Charco. ¿Te acuerdas, Nicolás, cuando ponían la feria en los años 70, la feria aquí en la Plaza del Charco? Que el muelle no existía lo que hay en día, o sea, la plana no existía. Ponían los cochitos ahí, la noria, todo arrinconado. Estaba hoy en día el parque infantil, ahí ponían la feria, todas las fiestas de julio. Sí, el parque marítimo ha venido a convertirse o a ocupar una parte de lo que antes fue la Plaza del Charco, pero de todas formas, eso es bueno. Es decir, ha desahogado la Plaza del Charco. Lo que sí es la intensidad ha perdido un poquito, pero sigue conservando y sigue siendo el elemento identitario de la mayor parte de los ciudadanos del puerto de la Cruz. Efectivamente, o sea, sigue siendo el digamos, referente. Efectivamente, porque la gente del puerto, cada vez que viene, por ejemplo, en el caso mío, yo cada vez que vengo, yo digo, sí, claro, a la Plaza y el Hanen. Claro, o sea, punto de encuentro. Sí, sí. Son las actuales. De todas formas, además, es que la Plaza del Charco tiene una dimensión histórica importante. Aquí han ocurrido muchos acontecimientos históricos esenciales, incluso ha cambiado de nombre con cada nuevo régimen político. Se llamó Plaza del General Franco, se llamó Plaza de la República, se ha llamado. Al final, creo que una de las medidas más sensatas que se adoptó con el comienzo de la época democrática fue darle el nombre que siempre ha tenido popularmente, y es Plaza del Charco. Es que no hay más.
no hay más, porque es como lo ha conocido la gente, con independencia del nombre que oficialmente se le haya asignado. O sea que... Y, Lazo del Charco de los Camarones. Sí. Ese es el nombre original, además, pero que hace alusión a una función. Es decir, es que la gente tiene que saber, no es una plaza, no es algo que se llenara con la subida del mar. Es que era un charco, y de hecho lo hemos vivido además aquí, cuando han intentado excavar y hacer algún tipo de construcción por debajo de la superficie, del nivel del eso, siempre se han encontrado con que el mar está debajo. Ajá. O sea, con que todavía el charco está. O sea, que como dices tú, que el mar es que no gemería, sino... Cuando estuvieron haciendo ahora mismo los baños, hace años los baños del Dinámico, cuando estuvieron ahondando para construir el edificio aquí, un edificio en la calle Perdomo, achicar el agua que salía del fondo fue algo espantoso. Provocó mucho tiempo de trabajo, esfuerzo e inversión económica para poderlo resolver. Porque es que esto es un charco debajo, es como la laguna, la ciudad de la Laguna, es que había una laguna. Porque estamos encima de un charco. Sí, estamos encima de un charco. Esto se drenó, se llenó, pero que de forma recurrente, cuando intentamos trabajar por debajo de la superficie, siempre encontramos agua. Ya. En fin, curioso tema, dato que no sabía, por ejemplo. Y además ahí se pescaba, ¿eh? Pescaban también. Se pescaban camarones. Por eso se llamaba el charco de los camarones. Y buenos que eran, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, yo los probé. Puedo prometer que yo no los... Yo tampoco, yo no estaba con eso. En fin. Amigos míos, seguimos en el puerto, seguimos dando una vuelta por aquí, por la ciudad turística del norte de Tenerife, por excelencia, Puerto de la Cruz, y nos vamos ahora hacia el castillo. Y a San Felipe. A San Felipe, o sea, no sabía, porque nos vamos ahora mismo hacia el castillo. Carlos, arranca, vamos para allá. Uno de los puntos importantes también del puerto es su castillo, el castillo de San Felipe y la playa Jardín, una de las más emblemáticas y también muy visitada lo que es en verano. Ya estamos en diciembre, pues ya la verdad que lo que verán aquí serán turistas y aquí un otro residente que no le tengan miedo al frío del agua. Pero en fin, Nicolás, el hablar del castillo de San Felipe es hablar de un monumento del puerto, hablar de la historia viva y cruda de Puerto de Cruz, ¿no? Sí, el castillo de San Felipe fue uno de los grandes proyectos o ambiciones de la ciudad, porque hay que entender el contexto en el que se hace, ¿no? Es decir, las ciudades canarias de costa no podían desarrollarse si no contaban con un sistema de fortificación que las defendiera. Los piratas no solamente salían en las películas de las cuatro, eran reales, y habían piratas que estaban asediando las costas canarias y que podían desde saquear ciudades hasta capturar poblaciones enteras para llevarlas a vender como esclavos en los mercados africanos. Y entonces el puerto de la Cruz por eso tardó tanto en surgir como entidad de población. Prácticamente todo el siglo XVI hay una gran actividad económica, pero al no haber fortificación no surge la ciudad. Por eso los esfuerzos políticos todos los sectores sociales y económicos y políticos del puerto se centraron en conseguir que se fortificara. Se comenzó con unas plataformas artilladas que se hicieron en la zona de lo que actualmente es Mequinés, y con eso se sobrevivió. Y después ya la primera gran fortificación y la primera grande y la más grande que tuvo el puerto de la Cruz fue esta, San Felipe. Para su proyecto vinieron ingenieros durante el siglo XVI, al menos tres, entre ellos Torriani, por ejemplo. Pero el elemento decisivo fue cuando vino
Próspero Casola, en 1634, que fue el que diseñó el castillo que estamos viendo, que se terminó de hacer en 1641. Es el castillo por excelencia, además situado estratégicamente para defender a las naves que atracaban aquí, aquí detrás de nosotros, enfrente, que es donde está el Limpio Grande, que era donde atracaban los barcos. Hay que entender que el puerto de la Cruz, al no tener una ensenada, los barcos no entraban, no tenía un muelle donde, con calado suficiente y con protección suficiente. Entonces atracaban en lo que se llamaban limpios, que eran zonas con calado que están aquí fuera. El Limpio Grande está enfrente del Castillo San Felipe, e incluso desde el mismo castillo se puede defender también el Limpio de las Calaveras, que era el otro que se encuentra enfrente del Puerto Nuevo. Okay. De todas formas, para también entender la ubicación del castillo, hay que entender que la playa Jardín hoy, en el siglo XVI, era el Puerto Viejo. Era la primera gran ensenada, esto era una ensenada enorme que luego fue sepultada por una riada que Viera y Clavijo sitúa en 1590, y cuando se inundó fue cuando se pasó el puerto hacia donde lo conocemos hoy, hacia el muelle de toda la vida, al lado de la Plaza del Chaco. Entonces, pero la playa Jardín, en el siglo XVI, si pudiéramos caminar en el tiempo, veríamos que era el lugar de embarque, de atraque y desembarco de los productos y del comercio y de la actividad económica que se hacía en el puerto de la Cruz. Ya, o sea que también tiene su historia la playa, lo que hoy en día Playa Jardín. Claro, sí, no, además, de hecho era uno de los puertos, bueno, en este momento era el puerto central, porque hay que tener en cuenta que la riqueza o el poder de un pueblo, el poder de un puerto, perdón, la capacidad económica de un puerto está directamente relacionado con la riqueza que está a su espalda. Esto lo decía Boyou Garnier, un gran geógrafo, decía que los puertos no son tan importantes por la entidad de sus construcciones, sino por la potencia económica que lo alimenta. Entonces, en este caso, sin duda, una de las zonas económicas más ricas que había en el siglo XVI y XVII, por lo menos en Tenerife y en Canarias, sin duda era el Valle de la Orotava. Yeah. Por lo tanto, un puerto importante, menos aparente, porque nunca tuvimos una construcción, una gran infraestructura portuaria, pero importante desde el punto de vista económico y del tráfico comercial. Hoy en día no creo que queden restos, ¿no?, de ese puerto viejo. No quedan, ni siquiera sabemos con certeza de que hubiera habido algún tipo de construcción. En todo caso, lo más que podría existir sería algún pequeño artilugio de madera o de piedra muy, muy primario, para que los grandes lanchones, porque han de saber que aquí se embarcaba y se desembarcaba a través de lanchones que iban a los barcos. Por eso dije que el buque que venía de Inglaterra o que venía de España, atracaba ahí fuera, en el Limpio. Y entonces teníamos unos lanchones grandísimos, como lo que se llamaban hoy aquí falugas. Falugas, pero muy grandes, que traían los productos y lo iban desembarcando. La estiva y desestiva se hacía a través de esos lanchones. Ajá. Y entonces aquí prácticamente, que se sepa, no se construyó nada sólido que mereciera la pena, que mereciera pervivir, ¿no? Es decir, simplemente era lo que sí seguramente sería, y eso estoy convencido, es una ensenada natural. Lo que sí ofrecía era abrigo natural. Ya. No es que tuviera nada construido, pero era una ensenada natural, y que precisamente por eso quedó sepultada cuando el barranco lo inundó. Eso sí lo cita Viera y Clavijo, en el siglo XVI, posiblemente entre 1598 y 1590, hubo una gran riada que inutilizó esta ensenada que había aquí en la desembocadura del barranco San Felipe. Y referente al castillo, no sé si es
¿Castillo o más que nada fortaleza? Es fortaleza. Bien, nosotros lo llamamos Castillo de San Felipe, pero tienes tu razón. El nombre adecuado es fortaleza. De todas formas, después también es cierto que con el tiempo se fue avanzando y se construyó una otra batería, la batería de Santa Bárbara, que es la que está en el muelle al lado de la Casa de la Aduana. Ajá. Y después también se construyó otra pequeña batería, la batería de San Telmo, esa estaba para proteger los barcos anclados en el Limpio del Rey. Okay. Por eso aquello se llama, la zona, el pequeño puertito que hay en San Telmo también se llama Puerto del Rey, o porque así ese nombre se le dio. Y ese fue el sistema defensivo del que dispuso el Puerto de la Cruz para protegerse frente a ataques durante toda su historia. Pero el más importante, sin duda, es la fortaleza de San Felipe. De San Felipe. ¿Y siempre se ha llamado San Felipe o es un nombre ya, digamos, que le pusieron con los tiempos? No, siempre. San Felipe. Siempre se llamó San Felipe. Incluso ha tenido momentos históricos más importantes, menos importantes, y a lo largo de la historia han habido dificultades para su mantenimiento y, como tú sabes, incluso, no sé si lo sabes, ha tenido usos muy diferentes. Hoy sí tiene un uso ideal, magnífico. Oye, cultura, ¿no? Espacio cultural. Ajá. Un espacio cultural. Están ahí anunciados incluso conciertos de cámara, pero en otros momentos fue restaurante, en otros momentos incluso fue sencillamente la casa del guardián del cementerio. Bueno, en fin, vaya una casa. Sí, bueno, siempre fue, pero bueno, lo importante es que se conservó. Merced a la intervención de algunos responsables políticos, se preocuparon al menos de que esto no desapareciera, y lo tenemos hoy, ¿no? Y Playa Jardín siempre ha sido, bueno, desde que es Playa Jardín, lógicamente más todavía, ¿no? Pero siempre ha sido, digamos, que un punto de encuentro, la famosa Playa del Charcón. Sí, señor, sí. El Charcón. Lo que pasa es que luego esta obra magnífica que hizo César Manrique, me refiero, en los años 80, fue un proyecto magnífico también, que se proyectó hacia en el segundo lustro de los años 80, financiado fundamentalmente por el fondos europeos, con un pequeño apoyo del gobierno de Canarias y también del gobierno del Estado español. Ajá. Y creo que se consiguió habilitar y crear un lugar realmente magnífico. A mí me parece que, como siempre, César tuvo un acierto inmenso. De hecho, se ve, de aquí se ve, o sea, lo que es la playa, y seguidamente el jardín, se ven en las carpas del Loro Parque también, que está pegadito, o sea, que es un conjunto. Hay una fotografía aquí perfecta, preciosa, lo que es el Valle de Orotava, esta parte de aquí, de Puerto de la Cruz, se ve, como ustedes están apreciando, pues lo que es la parte de Playa Jardín, también parte de los Reales, la montaña de la pureza, ¿eh? Conocida sí, popularmente como la montaña de la pureza. Montañete. Y si las nubes lo permiten, el Teide, pero en fin. En este día no, pero también es hermoso, el mar de nubes también no deja de ser hermoso. Incluso es una protección natural contra los rayos del sol, ahora tan peligrosos, o sea, que se han mostrado y se han revelado tan peligrosos para la salud humana, pues no deja de ser también una bendición, en cierta medida, tener este clima magnífico, que es lo que han alabado siempre del Puerto de la Cruz, ¿no? La famosa panza de burro de los veranos, sí. Sinceramente, el filtro solar natural, no hace falta. Un filtro natural. Sí. Una de las grandes virtudes del Puerto de la Cruz nunca ha sido la cantidad de sol, no, al contrario. El Puerto de la Cruz siempre ha sido famoso por la suavidad de su clima. Efectivamente. O sea, es un clima magnífico en cualquier circunstancia, ¿no? Y además, que ya lo decían, desde años memorables, ¿no? Sí, no, estos son los estudios del siglo XIX, todos los grandes, los científicos, médicos, políticos que visitaron el Puerto de la Cruz, los grandes viajeros y turistas. Winston Churchill lo comentó, por ejemplo, también. Winston Churchill fue uno de los grandes visitantes en los años 40, pero, por ejemplo, médicos que buscaban lugares para recuperarse y para la convalecencia de enfermedades pulmonares y de otras enfermedades, llegaron a decir, y bueno, hay muchísimos famosos, Ernst Hartz, uno de los más importantes, Humboldt más bien fue un naturalista, pero también le gustó. Pero le gustó mucho el Valle de Orotava y el Puerto de la Cruz. Pero estos médicos del siglo XIX, llegaron a decir del Puerto de la Cruz, que era, y del Valle de Orotava en general, pero del Puerto de la Cruz en particular,
que era un clima excepcional por la suavidad. Efectivamente. La suavidad. El puerto de la Cruz, no por eso el mar de nubes, no hay que enojabarlo. Al contrario, es una preciosidad porque primero nos protege y nos permite mantener un clima excepcional, muy agradable. Y a la gente que va a la playa, pues un moreno ideal. Total. Además, sí, porque no te elimina tampoco el calor ni la posibilidad de ponerte moreno, ¿no? Y además que es gratis, no hay que pagar. No hay que pagar. Una pregunta, Nicolás. ¿Tú sabes dónde se encuentra? ¿Tú has estado alguna vez en el restaurante Régulo? Claro. Sí, sí, sí. ¿Te gusta? Para mí es un lugar de referencia. Yo siempre que puedo, siempre que quiero comer bien, además, voy a Régulo porque me parece excepcional. Excepcional, es muy bueno. Y la familia Pagé lo tiene punto en blanco, ¿eh? Sí, 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 además, sí, yo... Y cuando vas a Régulo o vas por cualquier parte de Tenerife o Canarias o de Europa o del mundo en general, ¿eh?, te mueves con coches de Hertz, ¿no? Yo sinceramente no, normalmente... ¿Vas con Hertz? Sí, también, sí, 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 sí. ¿Ah? Y, bueno, además, bueno, porque es la única así de proyección internacional, ¿no? También, efectivamente, que está en todos sitios. Y también en Canarias, lo que es Air Canarias también te mueve por todas partes, lo tienes en todos los aeropuertos, tienes precios especiales, vehículos de última generación, unos coches alucinantes, con todo, solamente en Air Canarias, que también nos acompaña, lógicamente, toda la semana aquí, viajando entre las islas. Nicolás, no te quito más tiempo. No, muchísimas gracias a ti por acordarte y, bueno, y eso... me alegro de que hayan visitado el puerto de la Cruz y eso y que hayan podido saborear y que saboreen bien el espíritu de este pueblo genial y de sus posibilidades. La verdad que el mejor historiador del puerto es Nicolás Barroso, eso no cabe ninguna duda, sinceramente. No se vayan ahora porque vamos a ir a degustar, a visitar a los amigos del restaurante Régulo en Puerto de la Cruz, en la calle San Felipe. Calle San Felipe, esquina... El Pozo. Pérez Zamora, Felipe. Calle San Felipe, esquina Pérez Zamora. No se vayan porque está fenomenal hasta ahora. La Plaza Europa fue inaugurada en 1992. Abarca 5.000 metros cuadrados y es donde se encuentra ubicado el Ayuntamiento Portuense. Diseñada por el arquitecto rotavense Luis García Mesa e inspirada en las antiguas fortificaciones que defendieron la isla, este monumento urbanístico en forma de fortaleza balconada sobre el mar cuenta con media docena de auténticos cañones de los siglos XVIII y XIX. El nombre de esta plaza, coronada por un magnífico paseo marítimo, es un reconocimiento a la tradición europeísta de la ciudad del Puerto de la Cruz. Joy, pure, joy, pure, El restaurante Régulo, situado en la calle Pérez Zamora 16 de Puerto de la Cruz, fue fundado en el año 1986. Dispone de diferentes salones privados con distintos ambientes, creando una atmósfera agradable. Su gastronomía se caracteriza por ser una buena cocina internacional con mágicos toques de cocina canaria. Una simbiosis que ha dado excelentes resultados.
Estamos en el flamante patio del restaurante Régulo en Puerto de la Cruz, un restaurante que tiene un montón de premios a su calidad, a su trayectoria y por supuesto a su amabilidad, que es importantísimo. Vamos a hablar con Marta Pajés, que es la directora del restaurante, la máxima encargada de este restaurante. Es familiar, familiar, el padre, digamos, que se dio los poderes a la hija y la hija está ahora al mando del restaurante ya desde hace unos cuantos añitos, o sea que ya está ella empapada en lo que es la restauración a nivel canario y también con toques, digamos, de platos internacionales. Pero ahora mismo, aparte de decirte, Marta, gracias por acompañarnos y gracias por dejarnos aterrizar aquí en tu restaurante. Gracias a ustedes por venir. Tienes el patio bellísimo, bellísimo, ¿eh? Gracias. Bueno, aprovechando también esta fecha, está más llamativo, digamos, por la decoración navideña y demás, el árbol, todos los motivos. Entonces un poco más especial. Sí, ese toque navideño, más que la combinación del color verde del pino con las bolitas rojas. Con el rojo, sí. Siempre es una buena combinación. Navideño, que la verdad que no van ganas de salir de aquí. Bueno. Me quedo de aquí, la verdad, francamente. Lo que quieran. Marta, llevas tú al mando del restaurante unos cuantos añitos, ¿no? Sí, un par de añitos llevo ya, siempre con la supervisión y la ayuda de mi padre y, bueno, de todo el equipo que tenemos detrás, que es importantísimo. Tu padre salió ahora y me dijo, Marta, te dejo en buenas manos. Le dije, por supuesto. O sea, que eso no me cabe duda. Porque ya hemos tenido otra experiencia con Marta televisiva y la verdad que lo hizo de maravilla. Bueno, eso lo dices tú. No, en serio. De hecho, hoy no estás nervioso, fíjate, que eso es buen síntoma. Marta, tenemos aquí una muestra de los platos. Sí. Vamos a comenzar por los entrantes, si te parece. Sí, mira, Omar, tenemos en este plato en concreto, tenemos unos langostinos templados al curry, con una ensaladita. La ensaladita lleva son varias ensaladas y luego también lleva un poco de tomate, un poco de pepino y fruta para que sea fresco también, un plato fresco a la vez que diferente, ¿no? Uh-huh. Y los langostinos, vienen rebozaditos en un poco de pan rallado y curry. Le dan también un aroma diferente, un aroma dulcito, como se puede apreciar, podemos apreciar nosotros, y muy diferente, pero muy bueno, la verdad es que muy bueno. Tiene la pinta de ser uno de los platos que más salen, ¿no? Los entrantes que más salen. La verdad es que tiene bastante aceptación, sí, es un plato que gusta bastante. Ajá. Este de aquí me llama la atención, porque yo creo que lo que está en el centro es un plátano. No, es un espárrago. Vale. En fin. La verdad es que es una pequeña obra de arte, es bonito, o sea, aparte de ser muy bueno, también un plato muy bueno, es bonito, es llamativo a la vista, ¿no? Viene, pues eso es un espárrago relleno de langostino, que tú me preguntarás, ¿y cómo se rellena un espárrago? ¿Cómo se rellena? Pues bastante ancho, ¿no? Pues habrá que venir a probarlo, entonces, ¿no? Para que todo el mundo descubra el secreto. Tiene truco, tomen nota. Entonces, ¿lo rellenas con? Viene relleno de langostino y en el fondo tiene una salsita de espinacas, un poquito de tomate y salsa holandesa. Uh-huh. Y luego viene gratinado, pues eso, con la misma holandesa se gratina y eso es lo que le da el toque final. Y después la paciencia del chef para hacer este dibujito. Exacto, ¿no? Para hacer el dibujo, que también es una gran obra. Como dices tú, hay que tener paciencia. Sí. Y con los piquitos estos por los lados y tal. Sí, la verdad que está curioso. Mire tú que yo decir un plátano. Pero bueno, a primera vista. A primera vista se podría no tengo se las podría gafas puestas, confundir. O sea, que me perdona porque no tengo las gafas puestas, pero tiene muy buena pinta. Después pasamos de los entrantes, pasamos ya, digamos, que a dos platos que son fuertes aquí en el restaurante. Sí. Ajá. También son platos que tienen, dentro de las carnes, ¿no? Son platos que tienen bastante aceptación. Uh-huh. El solomillo a la pimienta, en este caso, viene acompañado de unas papitas risoladas y unas judías verdes salteadas con bacon y cebollita. Son muy buenos también. El tomatito está aquí también, ¿no? El tomatito cherry también, un poquito de decoración para hacer todo más atractivo a la vista. ¿Y cuál es el truco? Pues mira, el truco creo yo que está en darle el punto a la salsita, a la carne, por supuesto. Y también que te llame un poco la atención el plato, ¿no? Porque es tanto importante el sabor como la presentación y que resulte atractivo a la vista. Fíjate que han pasado años que yo me acuerdo, éramos pequeños, yo me acuerdo de chiquitito. cuando ibas a un restaurante y el plato te lo ponían normal. Sí. Sin un detalle, nada, normal. Eso era otra época. Sí, era otra época. Sí. Estamos ahora hablando ya de lo que es alta cocina, por lo menos aquí en el restaurante Régulo, alta cocina y de muchísima calidad. Y le ponen los platos, efectivamente, como dice Natalia, es no solamente el gusto, sino también la presentación. Y de este pasamos a este, que también tiene una pinta que me tiene embriagado. Sí, a ti te ha tocado la parte fuerte, digamos. Uh-huh, efectivamente. Es una paletilla de cordero.
También viene con una salsita, el propio jugo del asado de la paleta y una salsita a base de ajo también. En este caso viene acompañado de unas papitas salteadas y unas judías también, unas judías con bacon. Es que me llevo un rato, la verdad. Estamos hablando y estoy ya almorzado, cenado, de todo, sinceramente. Esto es, digamos, una presentación, una pequeña muestra de lo que ustedes pueden encontrar en el restaurante Regulo. De postre también tenemos una selección de helados que también vienen con una presentación muy original, que me has dicho que siempre lo ponen así con ese hornito. Siempre ponemos la fruta para que, bueno, aparte del postre en sí, ya sea el mousse de chocolate blanco y negro, como tenemos aquí, el parfait de moras o el parfait de higos y ciruelas, también un poco de fruta para que siempre ayuda a lo que comentábamos, ¿no? La presentación y también, ¿por qué no? Comer fruta siempre es saludable, bien, o sea, total. Que... Total. Sí. Y todo esto, por ejemplo, acompañado por vinos canarios. Con bueno, canarios también ustedes tienen en todo, este ¿no? caso, sí, tenemos, abarcamos tanto, tenemos varias denominaciones de origen de vinos canarios y luego aparte Rioja, Ribera del Duero, Penedés. En este caso tenemos una pequeña representación de un Rioja, que sería la Hacienda Grimón, es un crianza, un vino muy bueno. También tenemos el Olla del Navío, que es un vino ecológico de Tacoronte. Olla del Navío. También es un vino que gusta muchísimo. Todo el mundo que lo prueba, al principio la gente, cuando oye eso de ecológico, hay gente que sí le atrae y hay gente que no. Pero en cuanto lo prueban, la verdad es que ecológico. Gusta mucho. Sí. La moda. Sí. Y el de Ribera del Duero tenemos el Miros. Es un vino muy bueno también. La etiqueta tiene un toque muy elegante. Sí, tiene un toque muy elegante, la verdad es que sí. Una pregunta que estoy intrigadísimo desde hace ya tiempo. ¿Quién fue la cartagenera? Pues mira, la cartagenera yo creo que todo el mundo, cualquier persona del puerto lo recordará porque era un carrito de los helados. Bueno, Don Ginés se llamaba el señor, que el propietario de la cartagenera. Y entonces era porque él venía, el nombre surge porque él es de allí, de Cartagena. Y entonces pues recorría las calles con él vendiendo helados. Entonces, bueno, todos, muchísimos clientes, tanto de aquí, bueno, tanto gente de fuera de misma Cartagena se sorprende al verlo aquí, o gente del puerto que, bueno, ya te digo, lo recuerdan con muchísimo cariño y... Es algo, un recuerdo que tiene todo el mundo presente y es el carro original. Es el carro original, sí. Y bueno, yo pienso que aquí es un sitio maravilloso porque lo puede admirar todo el mundo y disfrutar todo el mundo también de algo tan simbólico que ha sido para el puerto, ¿no? Y la casa está bonita, una casa antigua, un caserón canario aquí en el puerto donde se encuentra ubicado el restaurante Regulo. Ustedes ya han abierto incluso la parte de allá, o sea, han abierto más espacio. Sí, hemos hecho una especie de anexo. Ajá. Tenemos un comedor que luego veremos también. Anexo, pues eso, para alguna celebración, cualquier tipo de celebración, eventos, congresos, bueno, presentaciones de algún producto, bodas, bueno. De bautizos, todo, comuniones, divorcios, bautizos, todo. Comuniones, menos divorcios, hemos hecho, ¿por qué no? sabes, bueno, ¿no? A lo mejor es algo, en fin, ¿quién sabe? Una idea innovadora. Yo tengo un amigo que se quiere divorciar, o sea, ah, pues mira, ya aquí. Les dices nuestra dirección. Sí, listo, ya me lo digo, precios especiales para esa sí, historia. Sí, sí. Y también lo que me llama la atención, amigos, es el tremendo árbol de Navidad que está en el patio de la casa, que la verdad que es precioso, está justo encima de la pila habitual del patio. De la pila habitual, exacto. ¿Esta pila ha estado toda la vida ahí o no? Sí. Pues fíjate. Si te pregunto por la historia de la casa, ¿tú qué me dirías? Pues mira, la casa antiguamente era una vivienda familiar, digamos, y... ¿Era de tu familia? No era de mi familia, lamentablemente no, porque a cualquiera le habría gustado vivir aquí, ¿no? La verdad es que... Y luego, pues ya desde hace 24 años es restaurante, o sea que... Que han pasado años. Han pasado años. Y me comentabas también antes fuera de cámara que en febrero cumplen 25 años. En febrero cumplimos 25 años, sí. Los premios son importantes, tienen ustedes premios importantísimos en gastronomía. Nada más entrar, los ves aquí en, digamos, la galería de arte que tienen ustedes a la entrada. Sí, tenemos algunos premios, bueno, tanto algún premio internacional como nacional. También son reconocimientos, pues, que te ayudan, ¿no? A seguir y, bueno, a todos. Porque la trayectoria y el trabajo y el esfuerzo es algo de todos, ¿no? Entre los últimos y más distinguidos, digamos, por mencionar alguno, pues tenemos la recomendación en la guía Michelin,
de 2010, y también en las guías Repsol y El País, guía de hoteles y restaurantes del país. Como suele decirte, casi nada, ¿eh? Sí, casi nada. Verdad es que sí, muy bien. ¿Tiene bodega? ¿Tienen cuántos comedores tienen? Tenemos ahora mismo 5 comedores y también, bueno, ya el sexto es parte del restaurante, ya, también. Perfecto. Tenemos diferentes comedores privados, dependiendo, pues, eso de la capacidad de cada uno, pues, están bastante bien. En fin, estamos ya por épocas navideñas, amigos, vengan por aquí al restaurante Regulo para su cena o almuerzo de empresa familiar, cenar o almorzar el día 25, almorzar el día 1 de enero, siempre y cuando abran. El 1 de enero abrimos para la cena. Ajá. Sí, para poder dormir un poco y luego ya... ¿El 25 de diciembre? El 25 de diciembre abrimos todo el día. Perfecto. Sí, porque hay mucha gente que, a pesar de que son días familiares, ¿no?, hay mucha gente que también le gusta celebrarlo, celebrarlo afuera. O sea, que vamos a recordar el teléfono para que quien hace reserva, para que venga más sobre seguro, ¿no? Sí. El teléfono es el 922-384506. Como las natillas, repetimos. 922-384506. Y vengan pronto porque, bueno, por lo menos en la época de Navidad, para que vean ustedes cómo está decorada la casa, fantástica, una cosa tan bonita, un ambiente tan navideño, tan, o sea, un toque tan de Papá Noel, tan de verdad, o sea, sinceramente, de trineos, de estar, de verdad, oye, es que cuando entramos me dio un cuerpo, un repelús estos macarenes, de verdad, un repelús en el buen sentido, o sea, una cosa tan entrañada de Navidad, pues está bonito, 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 aparte de que es muy bonito el restaurante, está precioso con el tema navideño. Amigos míos, le ponemos ya el punto y final a esta edición de Conocer Canarias. Hemos estado en Puerto de la Cruz, ahora mismo en el restaurante Regulo, está cerca de la Plaza del Charco, no tienen pérdida alguna, aparcan el coche, por ejemplo, en el muelle del puerto y vienen caminando, restaurante Regulo, tome nota, muy, muy importante. Y será hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Omar. Muchísimas gracias. ¿Qué les digo yo? Buen apetito. Buen provecho. Entonces estamos comenzando el programa, ¿no? Se entiende con esta entrevista con Nicolás, ¿no? Conseguimos que Charlot hable un poco. Y el pescadilla, estamos detrás de él. ¿Dónde era? Esto no es una toma falsa, esto es una realidad. Vamos a buscar el coche. El sol me tiene tieso. Nada más. Poquito español. Poquito español. Te voy a hablar despacio. Ajá. Un, dos, tres. Es una broma de él. Una quedada. Ponlo dos a la vez, ponlo así. ¿Te acuerdas aquel juego que era así, cómo era? Estamos ya prácticamente en Navidad. Pon ahí, se busca. En el sitio más acojonante del puerto. Completo. O sea, que digo, estamos comenzando en esta capiche. Ya, Carlos, en replay. Bonito, señor, hasta mañana.